Bienvenidos a una edición más de Camino a la Rider, de esta que es su radio y televisión, Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, y también de Radio TV Golf. Bueno, y también de Televisión Golf. Que estamos muy agradecidos en este comienzo de año y estamos haciendo mejoras y tenemos muchas, muchas sorpresas. Ya están cambiando las carátulas de entrada, están cambiando los cuerpos, están cambiando todo. Estamos haciendo un cambio. 2018 lleva esa novedad. Y bueno, incluso vamos a hacer programas fuera de los sitios habituales. Ya tenemos el de la carrera, que se estrenó uno de nuestros acompañantes en este programa de hoy, el pasado día. Vamos a seguir haciendo cambios, pero se lo iré contando poco a poco. Y lo bueno, lo indescriptible, lo magnífico, lo maravilloso es que tengo conmigo a dos personas. Una en Skype, que es de la casa y que ahora presentaré, y otra a mi lado, don Marco Polacci. Director general de IACTO en España, nada más y nada menos, el mayor y mejor y único mayorista de golf del mundo mundial. Hombre, fuera verdad. Yo creo que sí, soy lo mejor del mundo mundial. ¿Qué tal estás, por cierto? Muy bien, cansado, pero bien, porque efectivamente Fitur no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y además con citas en un pabellón, en el otro, y cada uno a medio kilómetro de distancia del otro. Y entonces sí, muy bien. Pero ha ido muy bien el día, ya se han cerrado ciertos eventos de IACTO que eso vamos a traer. Queremos que nos cuentes, sí. Eso es lo que queremos que nos cuentes. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y al otro lado del Atlántico, en medio del mar, en una isla paradisíaca, en manga corta, no está, pero casi, el único, el indescriptible, el magnífico... Isidro Chicho Morales. Has visto que no me he equivocado, para que luego no digas. Porque hoy estoy bien, no estoy cansado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, la verdad genial. Bueno, el clima en Canarias, como siempre, fantástico, maravilloso, con un poquito de fresco desde hace un par de semanas, se nota, porque el canario notamos el frío, desde luego que sí, ¿no? Sobre todo por la humedad tan grande. Pero bueno, este es el pequeño continente. Hoy estamos aquí a 14 grados y si nos vamos a 50 kilómetros o en línea recta a 30 kilómetros, atravesando todas las montañas y barrancos, pues estaríamos en Maspalomas y ahora mismo pues la temperatura sería muy superior a la que estoy ahora en casa. O sea que podemos estar disfrutando de playa, de turismo, de hacer senderismo y, cómo no, de golf. Y de golf. Bueno, nosotros además vamos a disfrutar en breve, que lo van a ver ustedes como siempre, de la maravillosa cocina del lugar donde estamos, porque estamos en El Estudiante, una cancha magnífica, muy nueva además, con 3 añitos en Madrid, justo al lado de La Moraleja, pero uno de los restaurantes más señeros, que tú lo conocías muy bien, que hay en Madrid, que es José Luis, y que nos va a deleitar, y Chicho lo ha probado recientemente, ¿verdad? Sí. En este mes, el día 2 estábamos grabando un programa aquí, ¿no? Exactamente, que correcto. Se mucho y que merece la pena, señoras y señores, que lo visiten, evidentemente. Cuéntanos de Fitur, cuéntanos. Fitur, pues el primer día de Fitur, yo he llegado esta mañana muy temprano, salí de Málaga a las 7 de la mañana con el AVE, muy bien, por cierto. Tardamos 2 horas y 35 minutos. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Y luego enlacé directamente con las citas en Fitur y hasta ahora que tú has pasado para recogerme. Sí, yo te he recogido hace un momento. Y muy cansado, pero contento porque efectivamente pudimos cerrar algunos eventos para el futuro en España. Y que son eventos organizados por IACTO, que es la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf, con sede en Londres. Y ahí efectivamente el presidente de la asociación es Peter Walton, que es increíble y tiene unas ideas fantásticas. Acierta en todo lo que hace. Para empezar, ha creado esta organización y efectivamente ha puesto orden en lo que es la industria del turismo de golf. Sí. Y luego, evidentemente, ya son 20 años que existe. Claro, entonces fíjate. Ya es muy importante para cualquier empresa, para cualquier resort que quiere entrar en el mundo del turismo de golf. Creo que es obligatorio pasar por IACTO, porque ahí efectivamente tienen todos los tour operadores y los tour operadores de IACTO, pues efectivamente están manejando como el 80% de los paquetes de golf en el mundo. Sí, fíjate, lo que entonces, yo Es que es el mayor mayorista con diferencia. Yo tengo la suerte de poder echar una mano a este hombre, a Peter, que lo conocí hace 21 años y me pareció que la idea que tuvo en aquel entonces era fantástica, entonces desde entonces colaboro con ellos, ¿no? Apostaste por aquella idea y sí, has acertado. Sí, efectivamente, total.
Bueno, la parte, ya la has contado alguna vez, porque has estado aquí más veces, lo que pasa es que Chicho no lo conoce y algunos de los oyentes que se han incorporado, porque en aquel entonces nos oía muchísima menos gente, ahora nos salen unas cifras que marean, Este señor, evidentemente con el acento que tiene, es italiano, criado en Australia, reubicado en la zona de Medio Oriente durante un tiempo, sí, y afincado ahora en Málaga, para ser exacto, en San Pedro de Alcántara. O por ahí, en Estepona ahora. En Estepona, en Estepona. Costa del Sol. Vale. Costa del Sol, por eso tiene ese color tan bueno, ¿eh? Y que tiene una peculiaridad que a mí me encanta, él la aborrece, todo hay que decirlo, pero a mí me encanta que lleva desde el primer viaje que hiciste, y tu vida está en el mundo del viaje, y además tienes que estar viajando constantemente, apuntadas las horas que lleva en un avión. ¿Cuánto llevas a día de hoy, bajo? Porque es impresionante. Pues no he hecho los cálculos últimos, entonces tengo media libreta, ¿no? Yo tengo que calcular, pero la última vez estaba alrededor de 3 meses. ¿Tres meses en un avión, en el aire? En el aire. Es curiosísimo el dato, ¿eh? La verdad es que sí. Es que es desde el primero, además. Desde el primero que hiciste lo tomaste. Sí, no sé por qué. Estas tonterías que uno hace, ¿no? Luego sigo con la misma tontería y luego de vez en cuando voy mirando, ¿no?, los vuelos que hice. Oh, mira que estuve ahí. Ah, ya me acuerdo. Entonces, ya mirando los vuelos. Y, sí, es una manía, entre comillas, sí, simpatiquísima y agradabilísima que a mí me divierte mucho, sí, y que tú aborreces. Tú cada vez que dices, no, 3 meses, ¡ah, qué! No, pero no te creas, ¿eh? Ahí, bueno, yo conocí a un director de marketing de una compañía hotelera muy conocida, se dice el pecado pero no el pecador, ajá, que además viajaba muchísimo, iba, bueno, daba la vuelta al mundo, se puede decir, visitando hoteles y un poco hacían estudios de marketing y demás, y ojo que no existía el internet ni existían las redes sociales, y él coleccionaba, curioso, tacitas de café de los diferentes hoteles donde iba. Y siempre se llevaba una tacita de café. Y tenía una colección espectacular. Con el símbolo del, o sea, el símbolo del, de dónde era, o sea, de la cadena en sí, y debajo de dónde era, sea en Ibiza, o sea, en Madrid, o sea, en Kuwait, ¿vale? Y lo tenía. Me enseñó el detalle y yo estaba flipando en colores. Son detalles de colección que llama mucho la atención. Y como, bueno, oye. Mira, te voy a hacer este signo que ya te lo vas conociendo, tú que eres de la casa. Estamos, ¿sí?, en esa zona y entonces tengo que decir algo. Tú necesitas comprar una parcela, necesitas comprar un piso, necesitas comprar un chalet, un hotel, porque ¿por qué no? Habla con Centro 21, te va a dar un servicio magnífico. Y especialmente Centro 21 Antilla, que tiene oficina en Marbella, pero también en Madrid, que tiene dos, te va a dar un servicio maravilloso, estupendo. Y próximamente, Centro 21 Gran Canaria, ¿verdad, Chicho? Le va a dar, sí, ese servicio en cualquier sitio. Tenlo muy presente, tenlo muy presente. Señoras, señores, escuchen por favor todos estos consejos, que además nos permiten y nos ayudan a mantener el tipo y a seguir adelante en esta vida. Y volvemos ya, es cuestión de 2 minutitos nada más. Ya mismo, chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf aquí, Radio. Ya estamos además con pinchos, ¿eh? Solo nos falta jugar al golf. Oye, os he dicho, el campo a mí que me apasiona es Cabanillas Golf, en Guadalajara. Yo soy socio. He estado jugando con un montón de gente últimamente. Con Chicho me he quedado con ganas y contigo no te quiero decir. Merece la pena. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Todo ¿sí? un campo, todo un campo. ¿Eh? 14 hoyos con agua, todo un campo. ¿Eh? 18 bolas que perdí hace 2 meses, ya la semana pasada, no, la anterior, porque la semana pasada hacía tanto frío que no he jugado, ya no pierdo ninguna. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena, os lo recomiendo. Un gran campo. Seguramente, lo vamos a hacer quizá en verano. Yo creo que es el mejor momento, es el mejor momento, es el mejor momento. Como yo no, ¿no? Ahora es para sufridores de amateur. No merece la pena, no merece la pena. Ya sufro bastante jugando a golf sin tener que aguantar el frío también. Exactamente, exactamente. Oye, cuéntanos más de... Danos una exclusiva, que esto es una radio y una televisión. Pues exclusiva. ¿Y esto va a ser? Pues vamos a apostar por el turismo de golf femenino. Y entonces es una idea que tenía Peter Walton desde hace mucho tiempo. Qué gran idea, Majo. Ha preparado una propuesta y pues la estamos justamente desarrollando en estos días. Hoy, mañana tendré que volver ahí para empezar ya a organizar las cosas. Gran idea, gran pero idea. Traer periodistas de golf, mujeres, traer jugadoras de golf, algunas. Muy buena idea. Tener una conferencia ahí para todas las mujeres y realmente hacer ver que el destino de Marbella acoge a las mujeres jugadoras de golf con mucho más que golf. Entonces tendrán la posibilidad de ver más cosas que pueden hacer, pero creo que es justo apostar un poco por el golf femenino, ¿no? Porque al final al cabo las mujeres son las que toman las decisiones en todas las casas, casi en todas las casas, mía seguro, vamos. Sí, yo creo mi mujer es la que manda. Yo no conozco a nadie que no esté bajo ese tema, ¿eh? O sea, es lo que hay. Y entonces creo que aparte después de haber tenido tantos eventos en la Costa del Sol, haber tenido la IGTM, haber tenido el Yacto Trophy, haber tenido la Ryder Cup, haber tenido Open, de todo, necesitamos ahora empezar a hacer cosas nuevas. Y esto creo que va a hacer hablar mucho. Este es una gran idea. Y espero que efectivamente se pueda hacer este año. Estamos trabajando para que efectivamente se pueda hacer este año. Es un poco al principio ahora, porque todavía no está del todo cerrado, pero muchas gracias. Esa es la idea es esta, efectivamente, de poder traer. Pues ya sabes, traerlas a José Luis a que tomen una buena comida y hombre, unos buenos pinchos, luego, ¿verdad? Yo tengo buenos recuerdos de José Luis, porque he venido aquí a Madrid muchos años, a Fitur, y en el centro siempre caíamos una o dos veces en José Luis. Pues sí, efectivamente. Muy buen género. Pues eso está bastante bien, sobre todo también pensando en ciertos destinos turísticos, y lo hablo por mi parte, por la parte que me trae, que es Canarias. Sí. En Canarias hay 24 campos de golf, ¿vale? Todos tienen un atractivo turístico, todos, aparte de los dos campos privados, tres campos privados que pueda haber en Canarias, los dos que están en Gran Canaria y el Real Club de Golf de Tenerife. El resto son todos campos turísticos y ocupan de las 7 islas canarias, 5, exceptuando en La Palma y en El Hierro, que no hay campos. Y sabiendo que, por ejemplo, este año estamos hablando de Fitur y la idea me parece fantástica de tener y preparar forfaits directamente para el golf femenino, pues creo que me parece algo grande, ¿no? Y además sabiendo que hay este año, en 2017, perdón, Canarias recibió 16 millones de turistas, un 6,7% más que en el 2016. Y son cifras muy buenas. Yo no quiero patinar en esto, pero
¿Habéis pensado el tema de la LGB o LGB, cómo es? De gays, lesbianas, y porque allí hay evidentemente un cliente. Bueno, es un turismo importante. Es un turismo importante. Es un turismo importante. Es espectacular, ¿no? Sí. Ten en cuenta que en Gran Canaria, en Gran Canaria en el mes de mayo, que se celebra, creo que es bueno, la Gay Pride, y es una pasada, o sea, se llena durante 4 o 5 días todos los hoteles en la zona sur de Gran Canaria, y hay una serie de centros que son exclusivamente para ellos. Sí. Hay hoteles, o en este caso apartamentos y centros, apartamentos, bungalows y tal, que se dedican solo a ellos. Y es un turismo donde la media de consumo muy, muy superior al turismo habitual. Y eso que desde hace unos años, menos mal, se ha cortado un poco el all inclusive, el todo incluido, que ha ido poco a poco, menos mal, desapareciendo a favor de lo que es la media pensión, que eso da pues muchísimo más dinero. Y estarás de acuerdo conmigo, vamos. Sí, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. El all inclusive, por ejemplo, en nuestra zona no puede funcionar. No. Para empezar. Porque en cualquier hotel que tú vayas, cuando sales de la puerta del hotel, a un lado tiene 250 bares de restaurante, al otro lado sí, aquí sí. 500 restaurantes y bares. Sí. Entonces, no puedes efectivamente obligar al cliente a quedarse en el hotel. Y eso lo pueden hacer. Pero exactamente, lo mismo Canarias. ¿Eh? Exacto. Pero hay destinos que efectivamente están destinos de golf, claro. Por ejemplo, en Turquía, en Belek. Efectivamente, es sí. un destino fantástico. Ahí dan el all inclusive porque no hay más. Si tú sales del hotel... Exactamente. Hay otro hotel. Es como decir que me voy a República Dominicana o Cancún. Es exactamente lo mismo. Hay destinos que efectivamente se necesita el all inclusive. Nosotros no lo podemos dar. Se ha intentado, ¿eh? Porque efectivamente hay algunos hoteles que lo han intentado ahí en la Costa del Sol, pero no ha funcionado. No, es que acabas en cualquier chiringuito, en cualquier sitio. Pero en cambio, la media pensión de España. Claro, la media pensión sí. Claro, exactamente. Incluso, yo mismo viajo así. Muchas veces viajo en media pensión porque es lo más sencillo. Tengo una niña de 8 años, es la manera más fácil de que si nos hemos quedado en la piscina... No, invita a conocer el lugar de destino. Invita a consumir fuera del hotel, claro, invita claro. a muchas cosas, invita incluso a crear puestos de trabajo, que la gente no lo crea, porque si todos se quedan en el hotel, el chiringuito que está enfrente cierra. Es que está claro, o sea, y no es ley de Murphy, o sea, es una cadena. Es así. Efectivamente. Oye, lo que me tenéis que contar es un poco, esto se llama Camino a la Rider, todavía no estamos en el camino muy ancho a la Rider, pero ¿cómo llevas el tema de la Rider? Porque Acto debe estar haciendo algún tipo de viajes y algún tipo de situaciones para este gran evento que vamos a tener en París este año, ¿no? Pues Acto realmente no se ocupa directamente de la Rider, ¿no? Evidentemente, claro. Pero sí que favorece todo lo que sea posible al destino, como Francia. En Francia hay una persona que representa Acto, entonces todas las necesidades que tiene, evidentemente, se apoya a la asociación. Claro. Y por ahí sí. Que se haya hecho grandes cosas, creo que no. Los franceses son un poco... herméticos, ¿no? Le gusta hacer las cosas a su manera. No vamos a hablar mal, ¿no? No, mal no, no se habla nunca mal, pero lo hacen a su manera, entonces quizás no necesita demasiadas sugerencias. Vale. Entonces, ellos saben qué lo diplomático que eres, Pero el año pasado, a final del año pasado, tuvimos la IGTM en Cannes y efectivamente revolucionaron un poco todo, ¿no? El evento lo revolucionaron ellos porque se han decidido ciertas cosas que efectivamente no se hacían nunca, pero... ¿Vale? Curioso, pues nada, hay que tragar con... Hay que aceptar la situación porque puede ser... Claro, mejor, hay que respetar todo, ¿no? Me parece correcto. Ten en cuenta que ya de por sí París es bastante caro, hay que preparar forfets, hay que preparar muchísimas cosas de cara, por ejemplo, a la Rider, ¿vale? Sobre todo también porque cuanto más cerca estés del campo, más caro te va a salir, sí, eso está clarísimo. Sí, o sea, sí. Yo siempre me acordaré la primera vez que yo fui a Montmeló a ver la Fórmula 1, fui buscando, lógicamente, cercanía. Y bueno, aparte de los precios, se echaron a reír y dije, mire, esto está yendo desde hace un año. Claro. Desde hace un año están las reservas ya, esto está cerrado. Iba a venir, por cierto, ya no nos queda ni un minuto, iba a venir Fernando Sánchez Carballar, que tú conoces muy bien y que es muy majo ahora contigo,
pero ha tenido un problema. Y él sí tiene una asociación, en la cual tiene una serie de hoteles también, que trabaja contigo, evidentemente. Y va a hablar el tema de París con más detalle, pero por eso te lo preguntaba a ti, que eres el gran especialista. Pero de todas maneras, si no es París, podéis ir a Guadalajara, al Dublin House, donde tenemos un programa, ¿eh? Tenemos un gran programa. Que también Chicho está en todas partes, macho, es como el Espíritu Santo, que también Chicho ha podido disfrutar, ¿eh? Se viene desde Canarias, hemos estado charlando y hemos disfrutado de ello, ¿verdad, Chicho? Hombre, claro, hay que aprovechar para saltar el charco, cualquier ocasión es buena. Pepe Domingo Castaña, nos falta Marco, ¿eh? Marco tenemos para el siguiente que traerlo, tenemos que traerlo. Por supuesto, por supuesto. Y luego un programa nuevo en la carrera, sí. Y para que se sepa que no es de broma, esto es de verdad, ¿eh? Sí, no es de trecho, es de verdad, huele que no te quiero decir. Qué bueno, qué recuerdo que me trae José Luis. Y tenemos otro programa que es precisamente con Chicho, con Octavio y con más personas. La semana que viene tendremos, no sé si el alcalde de la Ciudad Europea del Deporte 2018, que todavía no me la ha confirmado, pero sí al concejal de deportes. Y vamos a disfrutar en La Carrera, un sitio magnífico donde también se come de maravilla. Y vamos a disfrutar de un buen programa. Volvemos ya mismo y les sigo contando cosas a la vuelta. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Nos han dado una exclusiva. Genial, porque nosotros... Muchísimas gracias. Está todo extraordinario, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos han dado la exclusiva del turismo femenino de golf a la Costa del Sol, que es una idea fantástica, fantástica. Y a mí se me ocurre que todas estas personas, si necesitan algo, hay una empresa que se llama Coaching Golf, y que es mía, y que se dedica a ayudar a las personas a mejorar su golf en los temas de su cabeza y de temas de buscar objetivos y mejorar, pero sobre todo lo que hacemos más es coaching ejecutivo, jugando al golf. Si ustedes quieren, Coaching Golf les va a dar ese servicio, ¿eh? Se lo tenía que recordar de vez en cuando. Tenemos una radio gigantesca que gracias a Dios ustedes oyen y ven. Y nunca menciono a lo que me dedico. Es una cosa increíble, ¿no? Es el primer programa, ¿verdad, Chicho? En mucho tiempo que empiezo a mencionarlo. Porque me dedico a esto, pero también a otras cosas, ¿no? Oye, cuéntame tú principalmente, Marco, que vienes de Fitur. ¿Qué cosas realmente importantes e interesantes has visto en la feria? Aparte, por supuesto, de los temas de acto que has ido a tratar. Pues la verdad que no he tenido tiempo hoy de ver la feria, porque he ido de una cita a otra, claro, cerrando temas. Entonces, sí, estuve en la Comunidad Valenciana hablando de lo que hicimos el año pasado, que ha sido el trophy, claro, en Alicante,
en Costa Blanca, que ha salido muy bien, y están pensando de traerlo otra vez. Uh-huh. Quieren efectivamente, están diciendo, mira, que igual lo vamos a traer otra vez, porque el resultado que estamos teniendo después del evento en mayo del año pasado ha sido brutal. Ah, sí, se ha notado. Sí, se ha notado muchísimo. Entonces están más que felices y contentos. Y entonces, pues, esto es algo que he visto, porque he hablado con estas personas, claro. Y nada más. Pero no he tenido la oportunidad de visitar el Fitur. Al detalle, claro. Sí, no, he tenido nada más. ¿Te dará tiempo mañana o no? Mañana espero, sí, de poder ver algo más, ¿no? Una vez que he terminado todas las citas, pues dedicaré un tiempecito, si las piernas me lo permiten. Sí, porque es una paliza, ¿verdad? Sí, dar algunas vueltas. Y sí, es bastante paliza. Sí. Estar en ferias y estar ahí entre reuniones, sí. Quedar con gente, estar visitando, y durante 3 días, son 3 días intensos de trabajo, sí, no es estar sí, visitando por visitar. O sea, yo sé lo que es eso. No, merece la pena, porque... Sí. Yo este año creo que no voy a ir. Hay el día de Guadalajara, el día 19, que me han invitado, pero no, yo creo que no vamos a ir. Me gusta pasar de vez en cuando, sí. Pero es que esto de la radio me está quitando el sentido, me quita el tiempo. Pero bueno, sí sería bueno pasarse por ahí, pero yo se lo recomiendo, señores, pasen, incluso el fin de semana, el visitante de calle va a disfrutar una barbaridad con el tema y va a descubrir cantidad de pequeños detalles que solamente en la feria los va a poder encontrar, ¿verdad? Efectivamente, yo puedo hablar un poco más del pabellón de Andalucía, donde he tenido varias citas hoy, entonces he tenido modo de ver los stands de Huelva, de Cádiz, uh-huh. de Costa del Sol, etcétera, de Málaga. Y la verdad que sí, que hay muchísimas ofertas ahí, hay muchos profesionales ahí atendiendo. Sí, sí. A todo el mundo. Y hay paquetes de golf muy interesantes. Hay también, y ahora mismo, una pregunta, ahora mismo, ¿cuál sería el destino más habitual de como paquete de golf? ¿Cuál sería el destino rey o el destino estrella? Pues me pillas un poco en contrapié, ¿no? Porque yo tengo que decir Andalucía, tengo que decir Costa del Sol, porque yo vivo ahí. Claro, normal que sea Andalucía, es normal, pero sin ser Andalucía, porque claro, Andalucía presume, y lógicamente, de 53, sí. 53 campos de golf, 53, sí. 54, ¿no? Y eso, lógicamente, es una gran demanda, es un gran destino, una gran oferta. Pero hay que decir también que durante la IGTM en Cannes, el año pasado, votaron, los tour operadores y periodistas votaron el mejor destino de Europa a Costa Blanca. Ya, qué curioso. Toda la parte de Levante. Levante. Después de haber tenido ahí el trofeo. Claro, efectivamente, el trofeo. Han venido 80 tour operadores, 70, 80 tour operadores. Claro. Han visto, han vivido, han tenido la posibilidad de hacer el pre-farm trip, el post-farm trip, y donde efectivamente el destino le ha dado la oportunidad de visitar más campos, de jugar 9 hoyos en claro, este y claro. el otro. Han tenido la oportunidad de comer y beber bien. Y entonces, efectivamente, cuando fue la hora de votar el mejor destino de Europa, pues evidentemente han votado Costa Blanca con claro. razón. Gran Canaria lo fue hace sí. algunos años también, sí, correcto, como mejor correcto. Destino. Pues lo importante es que el destino, el mejor destino sí, de Europa sea siempre en España. Sí, esto efectivamente. Yo claro, lógicamente, que el dinero se queda en España. Eso es, siempre. Pero vamos, que eso es una pelea que yo, y creo que en alguna otra ocasión lo hemos comentado, Mariano, que creo yo que falta un tour operador grande español. O sea, no hablemos de un tú y yo, hablemos de tal. Creo que haría falta algo de eso. Hay gente, yo conozco gente de turismo español, ¿verdad? Porque la marca de sí, turismo, sí, sí, sí. Hay muchas empresas, pero, y muchas agencias, minoristas, mayoristas. Pero no hay muchas. ¿Hay un gran tour operador español a día de hoy o qué? ¿De golf? Uh-huh. Hay muchos tour operadores de golf en España, pero son... Pero no españoles al 100%. Sí, 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 pero no necesariamente grande como lo estáis diciendo vosotros. Claro, claro. Hay unos cuantos que efectivamente están moviendo muchos turistas, pero quizá se especializan en ciertas zonas, ¿no? Quizá. Y entonces son receptivos de ciertas zonas donde son efectivamente grandes especialistas, ¿no? Entonces pueden hacer unas ofertas muy buenas, muy interesantes, entonces se especializan en esto. Pero yo creo que un gran tour operador de golf en España, no creo que... No, a día de hoy no hay, ¿verdad? Sí.
Hay pues muchos nada, buenos, ¿eh? Hay muchísimos buenos. Sí, sí lo hay. Pero hay dos cosas que Coaching Golf Radio y Televisión tiene que hacer. Fomentar un turismo de golf a través de un tour operador y conseguir montar un tour operador. Y conseguir que por fin haya un torneo de golf decente en España, ¿eh? Que es lo que llevamos hablando desde el año pasado, ¿verdad, Chicho? Sí, totalmente. Un Open de España que ha desaparecido y cada vez hace más falta. Porque habían cinco grandes en España, cinco dentro del Tour Europeo. Y ahora solo queda uno y de milagro. Y estamos hablando del de Valderrama, que bueno, que está patrocinado, se puede decir, por Sergio García. No, pero pasa la Rolex este año, con lo cual también se va de ahí, yo creo. Están buscando, a ver, dicen que puede aparecer el Open de España este año. Pero no se sabe nada. Bueno. De hecho, ahora buscar fechas y todo esto es muy, muy complicado, ¿no? Este año se va a jugar el de Valderrama. Tengo entendido que sí. Oye, yo os tengo que recordar que hay una agencia que comunica muy bien, que se llama Mi Negocio Web. Tú, si quieres comunicar en redes sociales cualquiera de tus informaciones, cuenta con ella, ¿eh? También, además de comunicar en redes sociales, si necesitas una página de web con un diseño exquisito, también te lo puede dar, ¿eh? Y además también se encarga de cualquier otro tipo de comunicación en publicidad normal y tradicional, que no llega a ser tan penetrante como este mercado tan espectacular de las redes sociales, pero que también está francamente bien. Mi Negocio Web, te va a gustar, ¿eh? Señoras, señores, volvemos ya mismo, en nada. Dos minutitos, estamos de vuelta. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, señores, en la última parte, señoras y señores, del programa. Yo tenía que mencionar algo. Bueno, realmente tenía que mencionar más cosas, pero se me han quedado en el tintero para el final. Pero hay algo muy importante. alltuchicas.com. En esa página web van a encontrar ustedes todo tipo de regalos. Tú, si necesitas bisutería, si definitivamente te pasas al mundo de los pendientes, lo vas a encontrar ahí, ¿eh? Genial, con un diseño extraordinario. Mi hija ha diseñado dos, porque la han invitado a ello y tiene... Ya queda muy bonito, especialmente dedicada para niñas de su edad y que les gusta mucho el tema. Y tiene mucho éxito. All tu chicas, ¿vale? Pues lo miraré, pero para mí pendientes lo veo un yo, poco complicado. Yo también lo veo. Para mi mujer o para mi hija, igual sí. Ahí vas a encontrar. También tienen una vertiente muy curiosa porque es que también te hacen la carta astral y la revolución solar. Algo que a mí personalmente hace años me parecía brujería o similar, hasta que mi mujer me introdujo en ese mundo
con una noticia, se te va a caer la empresa, hace 10 años. Le dije, oye, no me digas tonterías y tal, y se me cayó. Entonces creo mucho y muy en serio todo esto. Sí, hay que respetar todo, ¿eh? Hay que respetarlo, sí, hay que respetarlo. Sí. Bueno, contarme un poco ahora de otras cosas. Estábamos, mientras que oíamos el resto de consejos, hablando de París, hablando de cómo vamos a conseguir ir, de qué haríamos si tenemos que ir. Y Chicho estaba contando unas posibilidades, Marco otras y yo otras. Cuéntame, tú hablabas precisamente de una anécdota personal en la cual Versalles decías que era caro. Sí, es caro la zona ahí de Versailles. Para nosotros, cuando íbamos al Open de Francia, en el mismo campo de golf nacional, pues fuimos ahí a Versailles y nos costó muchísimo. Entonces decidimos buscar un hotelito ahí en París, sí, y coger el tren. Y tardan 25 minutos en llegar. No, luego, hay el autobús que te lleva al campo y la verdad que no merece la pena quedarse demasiado cerca del campo. Si se consiguen las entradas a un precio razonable, yo creo que sí que merece la pena merece ir la pena. Ahí. Yo soy presa, yo no pago, lo siento, bueno, pero es la ventaja. Sí. Alguna ventaja tenía que tener. Y te dan una mochilita y un regalo, que siempre es bueno. Pero estar ahí en una Ryder Cup, yo he tenido la gran suerte de poder ir a tres Ryder Cup, una en Estados Unidos, justo antes del 97, cuando la tuvimos nosotros, sí, en Valderrama. O sea, ya... Sí, hace muchos, muchos años. La verdad que el ambiente que se respira en el campo cuando se... Sí, es diferente, todo. Es totalmente distinto. Tú lo puedes ver en la televisión, todo lo que tú quieras, no, claro, pero cuando estás en el campo... Sí. Y luego, sí, en el mismo campo, lo que hacíamos nosotros, el primer año, cuando fuimos en Estados Unidos, nos metieron ahí en la carpa de Johnny Walker. Ah, bueno. Entonces, con buena compañía, evidentemente, con una televisor muy grande que se podía ver los juegos, pero de vez en cuando necesitábamos salir fuera de la carpa para respirar un poco, claro, el aire eléctrico, vamos, era, sí, sí, es algo, claro, totalmente distinto. El ambiente es impresionante. Yo chiquitito como soy, no podía ver nadie. Yo me acerqué, lo intenté. Yo intenté acercarme al tee de salida para ver Constantino Roca, para ver Isevediano, todos los grandes. Y no veía nada, había muchas piernas. Y además, los americanos son muy grandes, veía nada más que rodillas. Todas rodillas y nada más. Entonces, volví a la carpa. Pero afuera sí que se respiraba un ambiente fantástico. Merece la pena. Sí. Yo quiero estar. Sí, merece la pena, efectivamente. Sí. Además, estoy de acuerdo, es mejor quedarse en las afueras, o sea, en este caso en París, sí, buscarse algo económico. Hay vuelos incluso que están bastante bien, saliendo incluso desde Gran Canaria, porque claro, una cosa es salir de Madrid, pero es que nosotros los canarios tenemos que salir desde un poquito más abajo, de más, sí, al sur, ¿no? Sí. Y eso se nota. Y eso se nota en la cartera, en el bolsillo, ¿eh? Eso se nota mucho. Y los trenes, lo que es la última vez que estuve yo en París, sí, es verdad que es caro, pero no considero caro el transporte, ¿eh? No, el transporte no está caro. No, pero es caro. No es caro. Es caro hasta para los parisinos, ¿eh? Quiero decir, no es que sea barato. Sí, 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 claro. Pero bueno, el nivel de vida es diferente, ¿eh? Hay muchas cosas, hay muchos conceptos, hay muchas historias. También es verdad que yo estaba en Noruega este año y Noruega es muy caro. O sea, la corona noruega es muy caro, pero oye, no, también tiene una serie de beneficios para todos ellos. Yo no puedo ir a Noruega, tengo que pedir un préstamo. La verdad, yo he ido varias veces y cada vez ha ido peor. Ah, va, peor ya va, no me peor. Lo puedo permitir. No puedo. A Noruega es no que, puedo. Claro, es que la corona está a 9 euros y algo. Prohibitivo. Precios, por eso se vienen aquí y por eso se vienen a jugar al golf aquí. Exactamente. Evidentemente. Sí, sí, sí. Sí. Tengo muchos noruegos, efectivamente, a la Costa del Sol. Tengo varios amigos tour operadores que, efectivamente. Pues yo tengo que volver este año. Sí, sí. por asuntos familiares. Oye, sé que ya estoy ahorrando. ¿Qué planes tienes para estos meses? Que a mí me gustaría contar contigo. Bueno, ahora ha sido el primer estreno que hemos hecho de un programa en vivo y en directo los tres, sí, juntos, ¿eh? Pero me gustaría contar contigo de vez en cuando. ¿Y cómo tienes los pues próximos meses? Pues yo sigo colaborando con Peter Walton, que claro, efectivamente con Yacto y los torneos trato de echarle una mano en todo lo que pueda para que se puedan realizar más eventos de Yacto en España, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Uh-huh. Sobre todo que efectivamente España sea siempre el número uno, y Andalucía el número uno. Siempre ahí ser los primeros. Eres, ¿no?, italiano, español y andaluz. Sí.
Ahí está el tema. Mis hijos han nacido los tres ahí. Bueno, entonces, tus hijos son españoles andaluces. Andaluces, entonces yo no tengo más remedio que ser andaluz también. No se te nota en el acento, vamos, te vas a lanzar por bulería de un momento a otro. Bueno, ese... ¿Y tienes cantidad de viajes, cantidad de... Hay algunos viajes, sí, estoy efectivamente viajando un poco menos, porque ahora... Eventualmente los viajes se puedan hacer en España, ¿no? Para ver destinos, uh-huh. para ver cosas. Y si se puede ayudar a algún destino a desarrollar lo que es su oferta, pues se hace. Uh-huh. Eso también es uno de los servicios que presta Yankee. Eso es muy bueno, claro. Sí. Efectivamente se ha hecho con Logroño, se ha hecho con otros destinos, se ha echado una mano, lo que se ha podido. Y entre todos, efectivamente, se consigue mejorar lo que es la imagen. Es un sitio excepcional. Yo he planteado un viaje ahí a Aro, no exactamente a Logroño, sí. o solo Muy a Logroño. Bonito Aro también, sí. Me gusta porque tengo un compañero de colegio que es Martínez La Cuesta, una de las bodegas más antiguas sí. de la zona. Y entonces me parece un sitio excepcional para ir a jugar al golf y para poder disfrutar de la zona. El problema ahí es que se come muy mal y se bebe muy mal. Horrible. Terrible. Hay un gran desconocido que es el vermú de Rioja, que es una cosa espectacular. No me he tenido, espectacular. Tengo una razón para volver. El vermú de Rioja es una cosa espectacular. Sí, yo voy a hacer publicidad de mi amigo. Tú tómate un vermú de Martín en la Cuesta. Desde el más barato al más caro y vas a alucinar. Es una cosa espectacular, más. Pero solo, ¿eh? Y frío, si puede ser. Sí, 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 fresquito. Yo en marzo me voy a Bilbao a jugar al golf y a solo comer. Bueno, ahí también es otro de los sitios. Y salimos de aquí, ya lo dije, salimos de aquí unas 20 personas, jugadores todos y socios del Real Club de Golf de Las Palmas, y ya lo tenemos todo organizado, y nos vamos todos para el norte. Ahí tendremos que hacer un programa cuando llegues, pero ahora lo que tenemos que decir es que lástima que terminó, se nos acabó ¿Ya? el tiempo. Sí, ¿Ya? Sí, ¿Pero sí, ya? Ya, te has dejado el tintero un montón de cosas, te hubiera gustado hablar más con Marco, pero Marco va a volver, o sea... Sí. Eso lo tenemos claro, y entonces podremos disfrutar de su compañía y vete tú a saber si los tres juntos, si Dios quiere, puede ojalá. Ser. Ojalá. Ojalá. Marco, muy bien. Majo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto, hasta siempre. Muy en bien. Este año, si Dios quiere, más de una vez, ¿verdad? Si es así, ojalá. Si es posible, ojalá, ojalá. Chicho, a ti te veo mañana, ¿no? Pero el lunes que viene, sí, tendremos noticias, a ver qué trae las noticias, esperemos. Un español gane en Abu Dhabi. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Y a ustedes, señoras, señores, les veo en el programa de Chicho otra vez, porque este es el último programa de la semana y hasta la semana que viene no volvemos, pero será ya mismo. Disfruten del fin de semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Gracias por haber estado ahí. Chao, chao. Adiós. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es.
Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.